Buenos días, ¿qué pase, guajes? Madre mía, mirad por ahí atrás, mirad cómo estoy aquí, que casi no me puedo mover, de bolsas por aquí, bolsas por allá. Y todavía nos falta una barbaridad de cosas que meter en la furgo. Está lloviendo fuera, empezamos a colocar todo en la furgo, nos vamos de viaje, viaje por la península ibérica, casi 3 semanas que arranque esta serie de vídeos, chavales, vamos para allá. Madre mía, parece que implosionó. Ojo a esto, Mari Carmen, Maribel. Pispi. Sí. ¿Basis das? ¿Basis das? Es rico, ¿Qué pasa, tío, hombre? ¿Qué te pasa a ti? Ojito, que sabéis que Paula va a hacer Eurafrica Trail. Y está ahí, rollito pico cerrado, muy bien, controlando todo, perfecto, tal, además súper motivada, ¿Motivada? No, el otro día, yo siempre soy el que tira un poco con el tema de la dieta y tal, y ella siempre es como la que va a remolque porque yo lo hago. Y el otro día me dice ella, oye, estas 2 semanas antes de Euráfrica, pico cerrado, ¡Ay, coño, por qué estás pidiendo cosas! Y le digo, pico cerrado, y dice, es que quiero alterno. Alterna es una sidrería aquí en Oviedo, gente de Oviedo o gente que venga a Oviedo, ir a la sidrería Alterna, que es la mejor sidrería de todo Oviedo. Sí, Alterna, cuando vaya un cachopo gratis por la promoción. Y no una, sino dos, y las tiene aquí guardadinas para cuando acabe Euráfrica. Vaya festín. Vaya festín, Me voy a sentar, me las voy a comer. Oye, que te vas a sentar mal. Bueno, lo guardo por aquí arriba, ¿vale? Escuchad, no siento mal. Oye, espera, es que ahí igual hace calor, ¿eh? Ya, igual sí. Pero es que... No trae cuadras aquí en mi cajón. Aquí hay suchar, pero aquí hay... Y viendo ese ahí. ¡Los bandidos! ¡Hombre, bandido! ¡Cristo! ¿Qué estás cantando? O sea, está cantando Cristo ten piedad con la visera de Carlota, ¿eh? ¡Qué puto! Vamos a ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 de esos paquetes de 3 latas, ¿vale? De atún. Y de sardinas, estas que son dobles, 2, 2. Y luego tenemos aquí 2 también de Alcabo Peñes. ¿Qué te parece? O sea, es decir, de sardinas llevamos 6 y de atún 5 paquetes. Pero es que... Llevamos sardinas en demasía. ¿Cómo? ¿Llevamos sardinas en demasía? Sí. Pues traje todas estas también. Pero no las meto entonces. O sea, traje 1, 2, 3, 4, 5. Pues 2, 4, 6 más. No, tú no ibas a pasar, O sea, 6 más y hay 6 dentro. Llevamos 12 latas de sardinas, igual es demasiado, 12 latas de sardinas. 12 latas de sardinas no las comimos en todo el año, tío. Ni en toda la vida. Madre mía, ¿qué es que vamos cargando con estos pedazos de cajas que pesan 30 kilos, era? Cada una mínimo. Cada una. Con todo el material para el stand de Find Your Everest que vamos a poner en el Valle del Genal, Su madre. Invisible. ¿Y cada noche? Yo no. Hay que sacarla de aquí. ¿Para qué? Ponerle unos asientos delanteros. ¿Para qué? Cuidado, Cuidado. Cuidado, lumbago, que ya no tengo gracia. Yo duermo hecha encima y ahora. Joder. Entonces estoy lloviendo y cayéndola del pulpo ahí fuera. Ahí fuera. Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Somos los vueltines. Los vueltines. Vueltina pa' aquí, vueltina pa' allá. Nos levantamos a las 6 de la mañana.
queríamos meter hoy una tirada de la Virgen tal para mañana no tener que conducir tanto. Son, no se ve, las 5 de la tarde, ahí lo tenéis, y acabamos de pasar Benavente todavía. Benavente. Salamanca está a un huevo todavía. Salamanca de frente, pero a un huevo de frente todavía. Zamora. Zamora, venga, sí, nos dicen una hora. Claro. A las 6 de la mañana, ¿eh? Y aquí estamos. ¿No paramos a comer? ¿No? ¿Ya tiramos todo para allá? Bueno, paramos a comer porque estuvimos cargando aquí, tuvimos que hacer un pit stop, parar. Fuimos a la cafetería, metimos un pincho de pollo elegante, Paula uno de atún con mayonesa, yo además metí un croissant a la plancha y un café con leche. Y dos trozos de bizcocho. Y dos trozos de bizcocho que venía con café, pues no lo ibas a dejar ahí, comelo. Vale, pues y después de eso, pues claro, ya no comemos, ya hacemos la cena ya un poco temprana. Y nos vamos, he estado mirando en Park Fortnite y he visto, hay una ubicación que puede estar interesante, tío. Entonces cuando nos acercamos, a ver qué tal es. Pero, mirar, lloviendo, no se ve un cagado. A ver, oh, madre mía, ahí estamos. ¿Veis? Lluvia, agua. Esta va a ser la tónica del día de hoy, chavales. Y es que mirar, está el embalse este aquí, que no sé cómo se llama, Ana, embalse de Gabriel y Galán, vale. Pues aquí en esta esquinina parece que hay un parking, como un área, vale, vaya hombre, este, vale, y que según dice, porque está bastante bien y tal, es, no hay baño, vale, a cagar al monte, no al poti. Y bueno, mira qué foto más chula, tiene aquí este chavalín que lo puso, mira esta otra, parece que está guay. Y entonces pues, hoy por la noche nada, pero amanecer mañana aquí, mira la caravana ahí, pues igual mola, Entonces, vamos para allá. Esto es lo que más mola de los viajes en furgo, que improvisas así según te viene. ¡Vamos! ¿Dónde vamos, Piesco? ¿Dónde vamos? Donde tenemos que ir a cambiar las escobillas del parabrisas este, va con el ruido que hace. El anillo de Pico Zuloca, no, el anillo de Casi Plasencia. Porque no sé dónde. Sí, entra. Entra, pero ahí estamos, tío. Claro, pero no hay ni Cristo. Vale, y esto me lo imaginaba distinto. Bueno, ahí hay una camper, creo, Iremos. Vamos para allí. Bueno, mira, ¿dónde hay un coche metido ahí? Es que la movida es que aquí está el embalse este, pero es que no hay un pijo agua. O sea, es que flipa. O sea, es que nos estamos cargando el planeta, Ah, ¿se puede bajar por aquí o qué? Sí. Vale, bajamos por ahí. Pero flipa, o sea, es que... O sea, que allí parece que no hay más sitio. No sé, vamos hasta allá, mira, a ver. ¿Dónde está el coche ese ahí metido? Y esto es una campera, ¿qué es esto? Vamos en ruinas. Pero, mira qué barquitos. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos aquí o qué? Sí. ¿Te parece? Sí, quedamos aquí. No del todo ideal, pero bueno. Está bien, ¿no? Sí. Prende mano. ¡Ah, para acá! ¡Ahí va! ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Pues está bastante guay, Furgo aparcada. Mañana
a correr un poco por ahí. Y hay marcas por ahí también, con lo cual tiene que haber senderos. Miraré en el Garmin. Y a pasar aquí la noche, tío. Yo creo que puede ser un amanecer muy chulo aquí, ¿eh? ¿Te viene aparcado? Sí, no, está como Dios. La rica tortilla, Bibi. La rica tortilla en de furgo, ¿eh? Rica ¡Oye! Mira. Mira qué candela. Mira. ¿Qué? Tiene buena pinta, ¿no? Sí, tiene muy buena pinta. Joder, tío. Tortillina de patata, eso sí, con la patata cocida, ¿eh? No es patata frita, rollo healthy, Euráfrica, toda la movida. Bueno. Tortillina de patata. Yo unos canónigos rúcula y tomate con un poco de sal, aceite de oliva y sin vinagre porque no tenemos, me cago que se nos olvidó. Y comimos también el pipí, un poquitín de esto. De paté de buey de mar y bogavante. De Lidl, ta que flipes de rico. Súper bueno. Pues ahora, con esto... chapamos, que estamos muy cansados, que nos hemos levantado muy pronto. Pipí. Sí. Y habrá que dormir, ¿eh? Pues a comer la tortillina. Oye, igual cogemos un cachín de pan, ¿eh? Igual sí. Compramos pan para la siguiente mañana, pero igual, ¿eh? Pues comemos la tortilla y a, bueno, tengo que terminar el vídeo y a sobar, que estamos cansados. Venga, mañana llegaremos a dónde. Igual llegamos ya a Benarrabá o si no nos quedamos por Ronda. O por ahí, más o menos. ¿Vale? Porque ahora estamos cerca de Plasencia, en el embalse este. Sí. Entonces mañana para allá y el viernes arrancamos con el Valle del Genal con el stand de Fallo Lebres. ¡Hala! Yeah. A comer la tortilla que se nos enfría. Mira cómo cambia la luz, macho. ¿Sí? Sí. Espera. Tres amigas, sacó un abrazo a esos amigos. Pipi. Chao. Chao.